de nuestras mascotas nos toca las pelotas. Para el rey de Coruña, el IVA de nuestras mascotas nos toca las pelotas. El IVA de nuestras mascotas nos toca las pelotas. No son Ferrari, son nuestras mascotas. 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 En todas, ¿eh? ¡Viva Sanitario! Bueno, se me ha dicho que no hay problema. No son Ferrari, son nuestras mascotas. 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 Acercaros, acercaros para que escuchéis todos un poco las reivindicaciones. No hemos usado, no es un lujo, que nos ayudan a todos y los veteranos. Hay que gritar, vale. Muchas gracias por venir a todos. A vosotros que habéis estado aquí y a quien ha organizado esto, a Tucho y a Begape y a Ufta. Más cerca, a ver. Muchas gracias otra vez a todos por venir. En primer lugar, agradecer la organización a Ufta, a Eduardo y a Antonio Reynoso de Begape. Queremos intentar convencer a la gente de que tener una mascota no es un lujo, de que nos ayudan los animales a ser mejores y más felices. Y gracias a eso esperamos que se pueda conseguir que se reduzca el IVA para que el gasto sanitario que tenéis todos vosotros no repercuta en la salud de vuestras mascotas. Muchas gracias a todos por estar aquí otra vez y encantados de acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias a todos, repito lo mismo, gracias a todos por venir aquí. Soy el vicepresidente de la AEB, de la Asociación Española de Veterinarios Clínicos. Tenemos que agradecer a la UTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que nos haya ayudado y guiado en la primera manifestación promovida por veterinarios para los dueños de las mascotas. Lo único que hemos hecho ha sido recoger muchas quejas o sugerencias de los propietarios de los animales de compañía que vienen a nuestras clínicas, que se quejan muchas veces de este IVA sanguinario. Entonces, yo tenía aquí preparadas unas palabras, pero no sé si sabré decirlas. A día de hoy no tenemos dudas de que los animales de compañía son necesarios para el normal desarrollo de la vida social. Son nuestros compañeros, son nuestro paño de lágrimas, comparten nuestras alegrías y son uno más en la sociedad. ¿Acaso no merecen tener un servicio sanitario decente? ¿No merecen tener un IVA sanitario? Los veterinarios clínicos solicitamos, exigimos un IVA sanitario para los animales de compañía. La salud de las mascotas y los propietarios es una prioridad. Los veterinarios clínicos pedimos el reconocimiento como profesión sanitaria porque solo existe un tipo de salud. Una salud preventiva, diagnóstica y curativa, y que un 21% de IVA no sea un impedimento para conseguirla. La salud de los animales de compañía es nuestra salud, la salud de los propietarios. Sirven para eso, por eso nos acompañan siempre y por eso son animales de compañía, más que mascotas, aunque nos cuadraba mejor lo de las mascotas para las tal. Os doy las gracias de nuevo por estar aquí, las gracias a la UTA, a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, y a todos los que habéis venido y gracias. Me encanta que sean vivos, son dos celtas, de que son de Vila García, pero me encanta que sean vivos porque Vigo tiene un espíritu reivindicativo.
o IVA que fai uns anos cambiou o señor, acordaremos todos, Montoro, é un IVA sanguinario. Fixo que moitísimas persoas deixaran de levar as súas mascotas, aos seus animais de compañía, a vacunar, a curarse, a facer todo tipo de tratamentos clínicos, precisamente pola subida tan absolutamente desproporcionada que se fixo. Nos vamos a loitar para que, e nos comprometemos para que no que queda de ano 2019 teñamos un IVA reducido. Estamos xa falando que a Administración de Facenda, as conversacións xa se iniciaron fai algún tempo por parte da organización nosa, máis por parte de AEBED, e esperamos que antes de que termine este ano 2019 teñamos un IVA hiperreducido. Nada máis, dicirvos que esta é a primeira, vamos a facer varias en todo España e que isto seña un regueiro de pólvora. Única e exclusivamente o que queremos é que nas redes sociais, en todo o elemento de comunicación que poidades facer, que seña un regueiro de pólvora, que entre todos señamos capaces de cambiar o que outros fixeron mal. Unha aperta, un saludo e moitas gracias por estar aquí. E la pólvora que prenda.